Carga ficticia de pruebas para taller, séptima parte. Hola, amigos de YouTube. Aquí seguimos con la siguiente etapa de montaje de la carga de corriente constante. Y bueno, pues esta es la superficie, el fondo inferior de la carga, donde van a ir colocados lo que son los circuitos impresos que van a comunicar el pupitre con la cabeza de la carga que está aquí. Entonces, bueno, decir que he cambiado de fuente de alimentación porque esta me parece mucho mejor. La otra es que, curiosamente, esta fuente, por ejemplo, ponía en su día, ponía 220 voltios, 1 amperio, 12 voltios, ¿vale? Pero es que la otra es la mitad, el transformador es la mitad de pequeño y también ponía en su día 12 voltios, 1 amperio. Entonces, simplemente por cuestión de transformador, yo sé que esta puede suministrar 12 voltios, 1 amperio, que son 12 vatios máximo. Y la otra puede ser que suministre 12 voltios, 1 amperio, pero a corto plazo. Y no me interesa que la fuente pequeña esté sobrecargada cuando su transformador es de la mitad de tamaño. Esto quiere decir que si esta suministra 12 vatios, la otra tiene que suministrar la mitad, mitad de tamaño, mitad de potencia. Y entonces no me interesa que esto pues casque, porque esta fuente va a estar trabajando de continuo alimentando los ventiladores. Y cuando estén los ventiladores funcionando a baja potencia, pues consumen poquita, poquita corriente. Pero cuando estén a toda pastilla ya se comen casi medio amperio entre los dos, casi medio amperio. Y aunque todavía le queda a la fuente medio amperio para suministrar, pues no quiero tener nada sobrecargado. Y como tengo espacio, prefiero más poner esta fuente y quitar la otra. Entonces, los circuitos impresos ya he determinado que van a quedar colocados así. Aquí este el módulo B, aquí el módulo A, aquí la fuente y allí el módulo de control. Entonces, ahora vamos a fabricar los soportes para atornillar y fijar los circuitos impresos a la placa de madera del fondo. Vamos allá. Bien. Hemos cortado unos taquitos de madera y hemos colocado estos tacos, los hemos encolado sobre la superficie interior de la tapa inferior para colocar encima y soportar los distintos circuitos impresos. Ahora vamos a tirar los pilotos, los agujeritos piloto, para atornillarlos. Pero tengo que decir que tengo un pequeño problema y es que me quedé sin tornillos de 2,9 por 6,5. Entonces, he pedido tornillos por internet y lo que no sé es cómo voy a solucionar yo el problema de fijar todos los circuitos impresos sin los tornillos. Pero, pues claro, necesito poder trabajar. Así que no sé si utilizar los de 9,5 de longitud y cuando vengan los de 6,5, que como mucho tardarán hasta el 3 de abril, luego sustituirlos todos por los adecuados de 6,5. Bueno, pues mientras tiro los pilotos me lo voy a ir pensando. Ya sabemos dónde vamos a hacer cada uno de los agujeros pilotos en estos tacos de madera, que vamos a hacer 4 por cada uno de los circuitos impresos, a excepción del circuito de control, que solamente haremos 2 y los otros 2 los dejaremos de apoyo. Porque como es muy corto, poca cosa puede moverse. Y ahora con una broca vamos a hacer los taladros que tienen que tener 2 milímetros de diámetro, puesto que estamos utilizando tornillos de 2,9. Así que vamos a hacerlo. Ya hemos tirado todos los pilotos, todos los taladros piloto. Y ahora voy a tirar de mi reserva de tornillos que tengo por ahí pequeños. No son los ideales que a mí me gustaría, pero si me sirven, me digo una piedra en los dientes, porque con este problema de lo del coronavirus han cerrado todo y no puedo comprar nada. Voy a intentarlo. Bueno, pues he conseguido encontrar 4 parejas de tornillos de tamaño 2,9 de diámetro por 6,5 de longitud, con punta truncada, y he conseguido fijar las tarjetas por lo menos para salir del paso y poder seguir trabajando. Porque claro, a mí los tornillos que me gustan son los que tienen esta misma cabeza, la cabeza de Phillips, y además tienen punta. Y estos, como he dicho, tienen la punta
truncada. Pero bueno, de momento me han sacado del problema, ya salgo del paso y ya puedo seguir trabajando. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a dar con este proyecto? Pues el siguiente paso es hacer el cableado interno, que repito, es el cableado que hay entre los diferentes módulos. Cableado de alimentación, cableado de control a esta, de esta a esta, los cables que haya. Y ahora pues tengo que diseñar el cableado previo a empezar a tirar cables, para luego no equivocarme y no liarme. Así que lo mejor es siempre hacerlo de manera virtual. Y para eso está el ordenador. Y detrás de hacer ya el cableado interno, procederemos, y esto tengo que tomar la decisión, o bien a cablear desde aquí hacia el pupitre, o bien cablear desde aquí hacia la cabeza térmica. Una de las dos cosas habrá que hacer. Y desde luego, si hacemos primero la cabeza térmica, después habrá que hacer esta, la del pupitre. Y si hacemos primero la del pupitre, después habrá que hacer la de la cabecera térmica. Esto es obvio. Bueno, pues entonces, lo dicho, vamos a diseñar el cableado interno de aquí. Y una vez que lo tengamos diseñado, volvemos y empezamos a cablear. Bien, ya tengo ahí hecho el esquema de cómo va a ir el cableado de cables comunes, ¿eh? Y quiero que veáis aquí dentro cómo queda esto colocado dentro de lo que es la caja. Y ahora observo que tenía que haber hecho esta aberturita un poco más grande para pasar los cables que van desde la cabeza hasta aquí. Pero bueno, de momento la cosa se queda ahí así. Y si veo que necesitara más hueco, desmonto este tabique y lo retoco. Muy bien. Bueno, pues vamos a quitar esto. Y vamos a empezar aquí a cablear los cables comunes. Ahora o después os lo enseño. Ya hemos conectado todos los cables de alimentación de los circuitos comunes y otro cable más que es común entre esta placa y esta. Ahora vamos a conectar, aunque no son cables comunes, vamos a conectar los conectores que van a la alimentación de los ventiladores. Ya hemos colocado los cables conectores de los ventiladores. Ahora me voy a pensar por dónde sigo. Bueno, pues estoy viendo que tengo que ampliar esto y tengo que hacer aquí, en esta zona, a ver dónde está aquí. Ahí en esa marquita tengo que hacer un taladro para el pasamuros, que también tengo que hacerlo en el tabique posterior para pasar el cable de corriente alterna de red eléctrica que me va a alimentar a la fuente de alimentación tras pasar por el interruptor bipolar. Así que tengo que desmontar este tabique y el otro. Tengo que perforar ahí, aquí y en el otro, y ampliar aquí el paso del cable. Y entonces lo que haré será esta parte de aquí abajo, cerrarla, porque es tontería que esté abierta, cerrarla y dejar abierta solamente esta zona, que será por donde pasen todos los cables que se van a comunicar con la cabeza térmica. Bueno, pues esto ya va empezando a tomar color. Vamos a preparar todo el material y el siguiente cable que vamos a colocar va a ser el cable de red eléctrica. Lo vamos a meter y lo vamos a dejar aquí pendiente de conectar con el pupitre. Bueno, pues ya he hecho el taladro. He corregido ahí detrás el hueco que había para que lo veáis, que he puesto ese trocito de madera ahí. Y he abierto el hueco de esa zona para que entren mejor los cables que tienen que entrar por esa zona. Y ahora lo que voy a hacer va a ser meter el cable de red eléctrica. Ya tengo aquí metido el cable bipolar. Y ahora vamos a buscar una clavija bipolar para conectarle en la otra punta. Bueno, pues ya tengo la clavija montada y buscando la clavija he encontrado este juego de bornas, que era el que yo estaba buscando para la entrada de corriente alterna. Este era el juego de bornas, lo perdí y ahora buscando esta encuentro esta. Y ahora me toca cambiar este juego de bornas, poner este, que van los dos en el mismo color, porque esto es alterna, y este pues lo guardaré, porque este lo compré cuando me di cuenta de que este lo había perdido. Así que fijaros qué buen hallazgo. Vamos a cambiarlo. Y bien, ya hemos cambiado el juego de bornas. Y puedo decir que estos, los que tienen la cabecita así estriada, así como rayadita,
y estos tienen la cabeza hexagonal, son mejores estas bornas que estas, ¿eh? Así que si tenéis que comprar bornas de este estilo, no compréis las que están hexagonales y comprar estas, las que están rayaditas, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, pues vamos a proseguir. Y bien, ya he tomado mi decisión. Y la decisión es que primero voy a empezar a cablear de la cabecera hacia el tablero donde están los circuitos impresos. Eso es lo que voy a hacer. Y después del tablero de los circuitos impresos al pupitre. Pero lo primero va a ser cablear la cabecera térmica esta, el cabezal térmico este. Así que vamos a ver. Bueno, pues para cablear la cabecera térmica he encolado este taco de madera aquí. Y aquí colocaré lo que son los repartidores hacia la cabeza térmica y de aquí al circuito impreso. ¿Vale? Y nada, ahora está encolando. Ahí veis que está la cola blanca, cola de carpintero o cola vinílica. De las tres formas se llama. Y nada, habrá que esperar a que seque para poder perforar y preparar todos los terminales que necesito. Así que seguimos cuando se seque. Estoy también observando, aquí podéis verlo en el cable que es de color rosa, que tenemos un circuito interno. Un circuito que va entre resistencia y transistores MOSFET. Este circuito es interno. Este ya no, este es de salida. Pero aquí dentro tenemos un circuito interno. Voy a ver si lo puedo montar y me ahorro un punto de reparto en lo que es la caja. Porque todo lo que me pueda ahorrar dentro de la caja y meter todo ahí va a ser siempre mucho mejor. Voy a ver si me lo ahorro. Voy a verlo. Bueno, pues como podéis ver, ya he montado aquí un repartidor en la entrada de la resistencia, salida hacia el amperímetro, conexiones en los drenajes y las conexiones a las fuentes. Ahora vamos a seguir colocando cables aquí para luego macearlo todo correctamente y meterlo por la ranura que corresponde en la caja. Y estos cables, que son más gruesos que estos otros, estos cables son de sección 1,5 y pueden soportar hasta 10 amperios sin problemas. Sin problemas. De todos modos, esto del amperaje en los conductores es un tema que habría que tratar, pero como está tratado suficientemente en internet en otras páginas, el que quiera, el que esté interesado, pues que busque información sobre corriente máxima que se puede conducir por un conductor. Porque os puedo apuntar que, dependiendo del material de aislamiento, se puede, el mismo conductor, la misma sección de conductor, puede admitir, fijaros en esta palabra, corriente admisible, admitir mayor o menor corriente, dependiendo de este material. Y, por supuesto, dependiendo de la sección y de la longitud. ¿Por qué de la longitud? Porque no es lo mismo hacer pasar 10 amperios por un cablecito así de corto que hacer pasar 10 amperios por un cable de 10 kilómetros de longitud. Porque evidentemente el cable de 10 kilómetros a la misma sección tendrá muchísima, muchísima, muchísima más resistencia que el trocito de cable así de corto. ¿Vale? Así que, lo dicho, el que esté interesado en estudiar y aprender el tema de la corriente máxima admisible por un conductor, que lo busque a través del Google, que seguro que va a encontrar 400 páginas donde se lo explica, ¿vale? De momento que sepáis eso, que estos conductores que he puesto aquí admiten un máximo de 10 amperios sin problemas, sin problemas. Ahora vamos a seguir con los demás cables que son de señalización. Y bien, ya tenemos montado todos los cables, cada uno con su color, menos los que son comunes que llevan el mismo color, como estos dos de aquí y estos dos amarillos de aquí. Y ahora ya nos toca meterlo en la caja, y empezar a cablear los circuitos impresos. Y eso lo veremos en el siguiente vídeo. Hay que tener en esta parte de la cabeza, la recomendación es que hay que tener muy en cuenta las secciones por donde va a pasar la mayor parte de la corriente y el señalizar bien todas las cosas con sus colores correspondientes
y tomar nota para luego no equivocarnos. Y es muy importante además que las soldaduras sean sólidas, ¿eh? O las uniones, por ejemplo, esta unión de aquí, esto es, bueno, bestial, ¿eh? Esta también es muy buena. Las uniones de los cables de poca sección no son muy importantes, pero por ejemplo aquí las uniones de cable con sección gruesa, como son el marrón, el azul y el marrón y el azul, esas soldaduras hay que asegurarlas muy, 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 muy bien, ¿eh? Son los consejos que os doy, si no queréis tener ningún disgusto si montáis una cosa parecida a esta. Y bueno, amigos, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Y en el próximo vídeo ya empezaremos a ver esto unirse a los circuitos impresos. Y los circuitos impresos unirse al pupitre. Y detrás de eso yo creo que podremos empezar ya a hacer las primeras pruebas. Hasta entonces, un cordial saludo a todos. Adiós.